Sí, señor Slobodan, mucha atención con esta información que nos trae Andrés Carmona, porque el ex magistrado Julio César Ortiz ya no será el abogado del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Nacional Electoral en medio de las indagaciones por presuntas irregularidades en su campaña presidencial. El abogado presentó la renuncia ante los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada en momentos en que se alista la ponencia que se va a presentar ante la sala plena y en la que se va a solicitar o no abrir investigación formal de la campaña, Andrés. Así es, Camila, se trata de una renuncia que presentó en las últimas horas Julio César Ortiz ante el Consejo Nacional Electoral, no solo ante los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, sino también ante el magistrado Alfonso Campo, quien lleva la otra investigación o la otra indagación frente a irregularidades, en este caso por campaña preliminar, por haber incurrido en campaña extemporáneamente y de la cual ya hay una ponencia que se está discutiendo en la sala plena, que es esa parte de la de financiación irregular o irregularidades en la financiación que está en manos de Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, aunque no se conoce quién será el nuevo apoderado del presidente Gustavo Petro. Se han empezado a barajar varios nombres. Por supuesto, se habla de del doctor Carvajal, la persona que el abogado, el apoderado que había hecho las reuniones entre el presidente Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero también se habla que los motivos por los que Ortiz habría renunciado es que estaría muy interesado en participar en el proceso de elección de procurador. Pero el hecho concreto es que ya en estos momentos el presidente Gustavo Petro no tiene apoderado ante el Consejo Nacional Electoral. Eso sí, teniendo en cuenta, nos dicen fuentes al interior del Consejo, que como las investigaciones están en etapa de indagación preliminar, pues no se requería que el presidente Petro tuviera un apoderado designado en este momento, porque no está en investigación formal, sino en una indagación preliminar, Camila. 12 del día, 7 minutos y